te sénégalais bép sénégalais bu mëna doon ay quelqu'un mbir bu la doon ya fi jitu kon kenn ko warna wutu tay amul te nak ginaaw ñum señ bi dañu digël né ki sa xarit ak ki sa mbokk moy ki xam na ci adna dalé nga jappalé ko kon tay bu ñëru ñaar sénégalais kenn ci ñu ko mëna nga ko ya ko war ñettel kon lolu moy solidarité moy jappalenté bu lolu jallé nak duñu ginaaw buñu waxé suñu droit bu paré suñu devoir dañ ko wara bayyi xel mbéd ni ñun momuñu ko sénégal gañ nek sax permettre ñu kenn mu jaay ci mbéd Estamos hablando, estamos hablando de más de 3000 Senegaleses y la mayoría de los inmigrantes argentinos africanos. Y anda mira en los carceles argentinos si vas a encontrar un senegalés. No va a haber ningún senegalés en las carceles. Son la gente más trabajadora. No hay ningún mercadería marcada y no la marcaron la metropolitana y entraron a la casa para allanamiento de la casa. Ni siquiera tienen orden de sacar la mercadería de los chicos, ni siquiera el orden que hicieron, no hicieron ninguna justificación de la número. El acta no está justificado y la plata que llevaron los chicos no está escrito, lo robaron. Sí, esta es la casa y el gobierno de Sudá, que nos manda a nosotros posarnos, ponernos una arma arriba de nuestra cabeza a las 6 de la mañana. A partir de hoy no aceptamos más. ¡Sí! ¡Basta! 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 ¡Basta de racista! Disculpe. Yo hablo prácticamente para nuestros hijos que van a venir en el futuro. Si esto nos tratan de esta manera, ¿y qué pensamos de nuestros hijos? ¿Qué pensaremos del futuro de nuestros hijos? Porque nuestros hijos nacieron acá en Argentina, no nacieron en África. Como que estamos viviendo acá, yo solamente estamos solicitando, estamos pidiendo que si hay alguna autoridad, alguien que nos puede entender, que puede solucionar nuestro problema, por favor le pedimos por favor que hagan algo. Que hagan algo, porque en realidad nosotros vivimos acá y nuestros hijos viven acá. Y si nos tratan acá, en el futuro, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Por la misma razón, traje mi hijo hoy. Esto solamente lo que...